Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Vidina Turismo con Janet Ramírez. Y aquí les habla su servidora Leslie Payán. ¿Y qué creen? Pues ya tenemos aquí en la línea a nuestra orientadora Janet Ramírez. Le damos una cordial bienvenida. Adelante, Janet. Muchísimas gracias, Leslie. Bienvenidos a todos ustedes aquí a su programa Vida y Naturismo. Habla su servidora Janet Ramírez, como siempre, con el gusto de poder estar compartiendo estos momentos. Así es que, mientras vamos a empezar con el tema que nos tienes preparado hoy, Leslie, porque siempre nos tienes una información vasta, completa, muy científica y de conciencia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Janet. Y el día de hoy, hablando de toda la parte de los azúcares, de todo esto, pues les voy a hablar sobre los refrescos. ¿Qué es lo que traen los refrescos? ¿Qué nos hacen daño? De verdad, porque se les hace muy fácil comprarle los refrescos a los niños, mujeres embarazadas, adolescentes, todo el mundo trae su refresco. Pero aquí hay mucha falta de información. Bueno, pues sabemos que los refrescos no son las bebidas más saludables, ya que se hablan de las grandes cantidades de azúcar que contienen, pero existen también otros ingredientes todavía más nocivos que el azúcar refinada que trae. De hecho, al leer la etiqueta de algunos refrescos, es posible que nos encontremos con ingredientes que parecen sacados de un libro de química, básicamente, pero son ingredientes que tienen un alto riesgo en las funciones de nuestro organismo. Uno de ellos, lo pueden ver en la etiqueta nutrimental, es el benceno, que es un subproducto de las emisiones de la quema de carbón y petróleo, que se sabe que es cancerígeno y que contiene también sales de benzoato. Y esto les ayuda mucho para conservar parte del refresco y que también el gas, pues, ahora sí que esté, pues, adecuadamente, ¿no? Para el refresco. Y obviamente, estas sales de benzoato son expuestas en altas temperaturas que todavía lo hacen más cancerígeno, ¿sí? También trae otro químico que es el metilimidesol. Este químico es el responsable de darle color, así como acaramelado, a las bebidas, sobre todo a lo que son los refrescos de cola. Y muchas veces no aparecen con el nombre del compuesto químico, aparecen como colorante caramelo, ¿sí? De hecho, en Estados Unidos han limitado el consumo de este ingrediente, ya que aproximadamente trae una alta dosis en los refrescos debido a que se atribuye que es responsable de muchos tipos de cáncer, como el del pulmón, el del hígado, responsable de la leucemia, al igual que otro tipo también de edulcorantes, ¿sí? También se les echa también lo que son un colorante que se llama sulfamo de potasio. Es un endulzante artificial que endulza 200 veces más que el azúcar refinada, ¿sí? Y se encuentra también en las bebidas dietéticas, mayormente acompañado de aspartamen. El aspartamen sí lo deben de ubicar. También es un compuesto químico que se asocia con problemas renales, pero también se asocia con problemas de asma y de alergias, ya que el aspartamen es 100% alergénico, ¿sí? Y es muy importante que sepan todos estos compuestos, porque de verdad a veces desconocemos toda información y de verdad, chéquenlo. Ustedes lo pueden evidenciar viendo la etiqueta nutrimental, ¿a poco no, Janet? Miren, todo esto es altamente peligroso porque ¿cuántas personas consumen refresco a diario? A diario, es impresionante. A veces vamos caminando y llevan los litros, la de 2 litros, y mucha gente que está en construcción, todos en las oficinas, todos están constantemente con refrescos. Es que piensan que les da mucha energía, pero no, es una cantidad extraordinaria de azúcar y sí, sienten como esa energía, pero después vienen los efectos en los riñones, en el hígado, y es altamente peligroso. Miren, hubo un paciente que me dijo que trabajaba en una refresquera muy conocida.
Y entonces a ellos les decía, no, ustedes pueden tomar el refresco a gusto, tienen un descuento, les daban, creo que pagaban hasta 2 pesos por un refresco. No, pues todo mundo se llevaba refrescos a su casa. Entonces, tanto consumían, pues en el comedor igual mucha carne, refrescos todo el día, al punto que llegó a tener una insuficiencia renal. Y yo le dije, ahora ve directamente con el director y dile, por lo menos págueme la diálisis, por lo menos págueme la hemodiálisis. Cada diálisis vale como 1.200, 1.300, 1.500, no sabemos. Bueno, sí sabemos, más o menos, es ese costo. Entonces, y a veces tienen que dializarse 3 veces a la semana, a veces diario. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Por favor, tomen conciencia. El refresco es altamente peligroso. Es un veneno mortal para los riñones. Es cantidades tóxicos, pero venenosos. Muchos que tienen insuficiencia renal es por consumir tanta carne, harinas y lácteos. Y parar la vida, tristemente, en un hospital, conectado a una máquina, haciendo hemodiálisis, eso no es calidad de vida. Mejor sandía, mejor la piña, mejor la jícama, que es sumamente diurética también. Mejor aguas frescas, por ejemplo, no sé, que se licúan piña con pepino, piña, pepino, un limón, ahí licuado también poquito para que no amargue, y le puede poner chía. La chía queda extremadamente deliciosa y sobre todo realmente nutritiva, que eso es lo más importante. Entonces, pero ya no consuma nada de refresco. Se pudren los dientes con el refresco y es altamente peligroso, ¿sí o no? Definitivamente, definitivamente, Janet, es que de verdad todos los, imagínate, Janet, es que ¿qué químico te endulza 200 veces más que el azúcar refinada? O sea, eso es demasiado. Imagínense cómo las papilas gustativas se van acostumbrando a una cantidad de ahora sí que de endulzamiento, y eso engaña también al cerebro, engaña al cerebro, porque de hecho todo lo que son los sustitutos de azúcar, Splenda, stevia, todos esos, literal producen diabetes, y muchos de los doctores la recomiendan. ¿Por qué? Porque estás engañando al cerebro, porque tus pupilas gustativas mandan señal al cerebro de que estás consumiendo algo dulce. Entonces, al palpar lo que es ese dulzor, engaña pues al cerebro, y el cerebro manda señal al páncreas para que secrete insulina. Entonces es una insulina completamente innecesaria. ¿Pero qué creen? Vamos a un corte y ahorita regresamos con este testimonio y con esta información magnífica. ¿Qué les parece? Perfecto, vamos al corte y regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo. Y regresamos de este corte comerciales, aquí seguimos con más preguntas, recordándoles que el día de hoy se va a rifar lo que es el té digestivo, para que por favor en el número de WhatsApp manden su nombre y dicen que quieren participar por el té digestivo. Ahorita ya en unos 7 minutitos aproximadamente estaremos anunciando el ganador. Y aquí pregunta Janet, la terminación 3803, ¿qué es lo que recomienda para la conjuntivitis alérgica? Las gotas que mencionamos ahorita, las que llaman Perfectvisión, buenísimas, que eso nos ayudan bastante junto con los remedios que mencioné, ayudan mucho como un antibiótico natural. El agua de coco, o si no también el té de manzanilla. Se pone un poquito a hervir té de manzanilla, pero de planta, de sobrecito no. Y agarra precisamente otro gotero limpio, estéril, y bien coladito, y se pone 2 gotas en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche. Eso también, la manzanilla es muy potente antiinflamatoria y también actúa como un antibiótico natural. Así es, Janet. Aquí la terminación 3798 comenta que es lo que le recomienda para piedras en la vesícula. Que por favor no se vaya a operar o no vaya a tener ninguna cirugía. Miren, el punto no es quitar la vesícula cuando ya tiene cálculos. El punto es corregir la raíz que viene siendo el hígado, que ha filtrado todo lo que se ha comido, carnes, harinas, todo lo que se ha comido en toda la vida. Entonces eso genera cálculos, pero la mayoría se encuentran en el hígado. De ahí pasan a lo que es la vesícula, pero no, en la vesícula no los produce, no.
se producen en el hígado. Lea por favor un libro para que defienda a su hígado y a su vesícula, este libro maravilloso que se llama La sorprendente limpieza hepática y de la vesícula. La sorprendente limpieza hepática y de la vesícula es de Andreas Moritz. Y ahí, no, ya leyéndolo, dice, no, mi hígado es altamente sagrado, mi vesícula es sumamente sagrada, porque ahí manifiesta qué pasa cuando se hace la cirugía de vesícula. Perjudicamos completamente al hígado y se genera un desorden tremendo, y eso nos va a permitir defender a nuestros órganos, no nada más ir a que mutilen nuestro cuerpo. No, hay que tener conciencia. ¿De dónde vienen esos cálculos? Mucho tiene que ver por las harinas refinadas, mucho tiene que ver la grasa saturada que se consume, todos los alimentos fritos. Se consume mucho los churros que están fritos, se consume mucho las gorditas que van todas fritas, o van a cocinar o van a hacer frijoles y le ponen un chorro tremendo de aceite y luego el frijol. Todo eso, todo aceite que se calienta, se convierte en grasa trans, se convierte en grasa saturada. Eso, como lo mencionábamos con el testimonio de Tere, puede producir una isquemia. Imagínese tener un taponamiento después de una arteria importante. Entonces, no, hay que tener conciencia. Ya no consume eso. Mejor consuma el jugo de la naranja licuado con manzana, licuado con piña, con pepino, y agréguele perejil, jugo de manzana, piña, pepino y perejil. Esto ayuda muchísimo para la circulación y para los cálculos en la vesícula, bolitos. Consuma 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y el jugo de 2 limones. Se toma primero el aceite y luego exprime el jugo de los 2 limones y luego se toma su limón. Que se tome las hierbas suecas, buenísimas. 1 cucharada 3 veces al día, y también que consuma mucho la manzana en ayunas, unas 3-4 manzanas en extractor, y se toma ese jugo diario, y cómo va a ver cómo el cuerpo solito empieza a arrojar todo ese desecho, pero de una forma natural, sin violencia al organismo, ni a las células, ni menos a los órganos, que lo único que hacen es darnos la vida todo el día. Así es, Janet, aquí la terminación es Angélica Toral, dice, hola, buen día, ¿qué me recomienda para la inflamación del estómago? Me duele mucho. Que haga una monodieta. Miren, cuando hay mucha inflamación constante, cuando hay muchos gases olorosos, cuando hay estreñimiento, el cuerpo o el sistema digestivo necesita un descanso, desde la boca hasta el ano. Por eso recomendamos las monodietas. Inténtelo, no le va a pasar nada, al contrario, le va a ayudar mucho. Y tenemos ahorita mucho el mango. Consuma el mango, ya sea picadito, licuado con agua, todo el día, todo el día. Y va a notar cómo el mango, con la fibra que tiene, tanto soluble como insoluble, le va a permitir mejorar todo su sistema digestivo. Va a arrojar mucha popó, precisamente porque va a hacer una limpieza, pero todas las monodietas nos permiten un descanso, porque realmente nunca lo dejamos descansar. Desayuno, comida, cena, colaciones, chocolates, galletas, todo el día es un cansancio tremendo para el intestino. En cambio, la monodieta es de comer pura papaya, por ejemplo, puro mango, ahorita que tenemos mango, todo el día, y va a notar que se desinflama, se quita la colitis con esto, el estreñimiento porque evacúa mejor, gastritis, por supuesto, y sobre todo se va a sentir con mayor energía, más vitalidad. Pero aquí tenemos a Leslie. ¿Cómo te sientes cuando haces una monodieta, Leslie? No, la verdad es que fantástico. Yo he hecho la monodieta únicamente, por ejemplo, de naranja. La verdad, de puro jugo de naranja. También la he hecho de papaya, de pura papaya. Y de verdad, te sientes que ahí te desintoxicas por completo. Si había inflamación, si había dolor estomacal, si había estreñimiento, ahí literal es un lavado intestinal de todo aparato digestivo, 100% recomendable. También la he hecho de pura fruta, pero variada. También igual, nada más que si sientes más los efectos cuando lo haces con una fruta o también de 2 frutas, ¿verdad, Janet?
definitivo, así es que inténtenlo. Miren, son realmente consejos con mucha calidad, con conciencia, porque como ya lo vivimos, queremos que se sienta igual. Y ahorita que vamos a mencionar el ganador del té digestivo, ¿quién se lo ganó? Porque ese es muy bueno, que nos ayuda muchísimo a desinflamar gastritis, colitis, estreñimiento, nos ayuda para todo el sistema digestivo. ¿Quién se lo ganó, Les? Sí, se lo ganó María Carrillo. Muchísimas felicidades. Ya ahorita por vía WhatsApp se le está mandando la dirección, los horarios, para que vaya y lo recoja. Así es, y cuéntales dónde nos encontramos para que vengan a la consulta, vivan una desintoxicación, y eso sí, a comer con conciencia y a vivir con conciencia, con coherencia también. Sí, estamos aquí en Avenida Circunvalación número 1684, Colonia Jardines del Country. Estamos de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes. Sábados únicamente es medio turno, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, para que vayan a su consulta de inmediato. Y recuerden, es sin cita, es como vayan llegando. Tiene un costo de 100 pesos más el tratamiento naturista. Excelente. Nos alcanza para otra pregunta. Así es, Janet. Aquí, ¿qué es lo que recomienda para la diarrea? Para la diarrea, mire, la diarrea es parte, si es, 4 o 5 veces que haya hecho muchas veces, adelante, es bueno que esté arrojando una diarrea, es una crisis curativa donde el cuerpo está desalojando todo lo que no le sirve. En dado caso, si ya es muchísimo, que dice, ya es mucho, ya hay una deshidratación tremenda, ya entonces pararla, eso depende. Si está apenas empezando, no hay que parar una diarrea, es peor, porque después vienen fiebres y el cuerpo quiere sacar la contaminación. Pero si el plano ya no aguanta, que se haga un suero de arroz integral. Pone el arroz integral y lo pone a tostar sin aceite, nada, así tostado, bien tostadito, y luego le agrega agua y si eso se va a hacer como un suero. Tómese el caldito y coma un poco del arroz integral. Eso le va a ayudar mucho como a detener un poquito más la diarrea. El té digestivo también le va a ayudar bastante a desinflamar. Si está deshidratado ya, consuma mucho el suero. Suero en medio litro de agua o té de manzanilla. Ponga una pizca de sal de grano, 3 pizcas de bicarbonato, el jugo de un limón y miel. Y eso le va a ayudar bastante para hidratar, porque con diarrea a veces sí se deshidrata, pero si el cuerpo está desalojando contaminación, dejarlo. El cuerpo es sumamente sabio. Así es, Janet, ¿y qué crees? Aquí ya, ahora sí que ya nos toca, pues, despedirnos, Janet, ¿cómo es? Pues, qué maravilloso programa, sobre todo, algo muy importante, tener conciencia en la alimentación. Miren, estos tantos testimonios, tantos programas para que vean que sí se puede, de verdad, el naturismo a nivel mundial se está difundiendo y eso nos da muchísima gloria, porque de verdad, si vemos las salas de urgencias, están llenísimas, y para mí el 70% de los que están ahí se pueden corregir con alimentación. Entonces, a echarle muchas ganas, sobre todo, aquí los esperamos con la consulta, extraordinarios, todo el equipo, Leslie, Gemma, Jessica, su servidora Janet Ramírez, y sobre todo a trabajar con conciencia. Muchísimas gracias, nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana, a lo mejor está presente Dan, para que nos hable mucho más del tema de biodescodificación. Muchísimas gracias, nos escuchamos mañana. Gracias.